hace 3 años se instaló en mi casa. Yo no lo invité. El tipo vino solo, como la inflación a nuestro país. Él es hambriento de poder, malvado y manipulador. Si ahora están pensando en un político, yo no me voy a hacer cargo, ¿eh? Yo estoy hablando de él, que se metió en mi vida en un momento que yo estaba en paz. 10 años me habían llevado tener mi casa en orden. Y el tipo se instaló. A veces está tranquilo, pero otras veces sale desaforado a querer comerse el mundo. ¡Mi mundo! ¡Mi mundo! Y vino con un amigo que pretende desestabilizar mi estructura. Son ocupas. Y los ocupas no son una buena calaña. Mi casa, mi cuerpo. Él, tumor metastásico en mi hígado. Su amigo, cáncer metastásico en mis huesos. Atenti. Yo, la chica 10, 10 cirugías, ovarios, ganglios, mama, hígado, y sigue la lista. En el 2009 me tocó abrir un sobre y leer en primera persona la palabra. Un sobre que es capaz de empeorar cualquier incertidumbre. Yo lo leí y leí esas 6 letras. Lo miré y dije, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y fue en ese momento que empecé a tomar decisiones en mi vida. Carquinos es con el nombre griego que se define al cáncer, porque se dice que el cangrejo es tan astuto como la enfermedad, te atrapa lentamente. Ese sobre que nadie quiere abrir, a mí me tocó. Cuando uno tiene el diagnóstico en la mano no hay muchas opciones. Es, vamos a ver lo que pasa. Ese sobre trajo a mi vida, como les contaba, muchas decisiones. La primera fue saber qué hacía con mi vida. En el 2009, cuando abrí ese sobre, decía cáncer de mama con metástasis en ganglios. Me operé y fui a ver al oncólogo. Ahí me contó, previo a la quimioterapia, todos los efectos colaterales que iba a tener. Náuseas y vómitos, descomposturas, mareos, baja de defensas. Y lo peor de lo peor, que fue que se me iba a caer el pelo. Me quedé muda, muda. Miré para abajo unos segundos y le dije, a mí todo eso no me va a pasar. Y además el pelo no se me va a caer. Él me miró con los ojos así como desorbitados y me dijo, lamentablemente llevo muchos años de oncólogo y la medicación que te van a pasar a vos es la más fuerte. Me fui de ahí, nunca me rindo, y tuve una semana para investigar qué hacía. Ahí inventé un casco para que no se caiga el pelo durante la quimioterapia. Y me dio tanto resultado que las personas me miraban y no se daban cuenta que yo estaba en pleno tratamiento. Entonces, cuando terminé, creé una red. La red se llama Quimio con Pelo, que acompañamos a pacientes oncológicos, pero desde la empatía, porque todas las personas de la red ya usaron el casco y están haciendo la ayuda uno a uno, ¿no? Contando un poco más la parte de las experiencias. Ese fue mi primer cáncer. En el 2018, cuando ya habían pasado 10 años a fines del 2018, llegaron ellos, los ocupas. Otra vez, dije yo, 10 años. Y ese momento fue duro, duro. Porque la primera vez, cuando vino, dije, bueno, ¿qué carajo hago con estos tipitos acá adentro, no? Pero ya cuando los tenía de nuevo, hay que tomar decisiones nuevamente. Y dije, yo podré tener esto, pero nadie va a definir cómo yo vivo mi vida. Cuando llegaron los ocupas, trajeron lo que se llama estadio 4 de la enfermedad. ¿Qué es el estadio 4? Es una instantánea. Una instantánea que muestra cómo está la enfermedad desparramada en tu cuerpo.
Ese estadio se mide de 1 a 4. El 1 es el más suave y el 4 es el peor. Yo, por supuesto, que siempre voy a fondo, ¿cuál? El 4. El 4. El 4 es una especie de sentencia, ¿no? Te dicen, tenés estadio 4, estás liquidada. ¿Y saben qué? Yo dije, yo voy a elegir cada minuto de mi vida cómo lo vivo. Y ahí me dediqué. Y fue a eso a lo que me dediqué. Mis amigos me dicen Paulander. ¿Se acuerdan de Highlander, el inmortal? Bueno, me dicen Paulander, emulando a ese personaje. Y ahora les voy a contar tres actitudes paulísticas con las que yo llevo esto adelante. La primera es, a mí me definen mis pensamientos, solamente mis pensamientos. Yo vivo en amor. Todo es amor. Amor a despertarme, amor a mi hija Venus, amor a mi trabajo, amor a mis amigos, amor a mis cicatrices, amor a la vida. Nosotros entre los oídos tenemos una fábrica química que genera hormonas. ¿Saben que las personas que hacen el tratamiento y van pensando que eso les va a hacer bien y van rodeadas de amor tienen mucho mejores resultados que las personas que se resisten a esto? Inclusive no bajan tanto las defensas. Miren lo importante que es nuestra fábrica química. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo de la fábrica química. Si ahora tienen una fantasía sexual y se ponen a pensar en alguien que les gusta, nuestro cerebro empieza a crear imágenes. Esas imágenes generan movimientos químicos en nuestro cuerpo que llegan a nuestras glándulas sexuales y ahí, ¡pum!, sucede lo que ya se están imaginando. Imaginen el poder que tiene un pensamiento en nosotros. ¿Yo saben qué pienso cada vez que me hacen una quimio? Que me pasan un Campari. Es así. Segunda actitud paulística. Yo no me tomo la vida muy en serio ni dejo que la vida me tome en serio tampoco. Me dicen, ay, Paula, sos una guerrera. Paula, qué luchadora. Paula, sos un ser de luz. ¿Saben qué digo yo? Que soy la reina del huevo. Soy la reina del huevo porque todos los días me levanto y le pongo huevo a la vida. Todos los días. A veces me cuesta un montón salir de la cama. Me duele todo. A veces no puedo ni apoyar los pies. ¿Y saben qué pienso? Que fui al gimnasio. Dije, ay, Paulita, te mataste ayer haciendo cuádriceps. Y listo, mis pensamientos me definen. Y no le doy importancia tanto a la vida, ¿no? Vivo la vida como yo la sueño, como a mí me gusta vivirla. La tercera actitud paulística es que mi amiga Miriam me dice que yo soy temeraria. Y yo le dije, ¿por qué temeraria? Porque sí, porque vos rompés todos los límites, a vos no te importa nada, vas siempre para adelante. ¿Y saben qué? Me di cuenta el 4 de mayo que sí, que soy temeraria. Cuando me morí en el quirófano, me estaban sacando medio hígado y me morí en el quirófano. Sí, los médicos estuvieron 9 horas tratando de resucitarme. 9 horas, yo dije, estos médicos tienen ganas, le ponen huevo también. Y volví. Y cuando volví, cuando me desperté después de varios días de estar en terapia intensiva, se acercaron los médicos como mirándome así como que estaba loca. Me dijeron, nosotros hicimos todo, pero tenés tantas ganas de vivir que por eso estás acá. Y es eso, me definen las ganas de vivir. No hay sentencia para nadie. Uno tiene que elegir cada minuto, yo elijo cada minuto cómo vivir mi vida. Estoy en 3 tratamientos ahora en paralelo. 2 tratamientos para el hígado y 1 tratamiento para los huesos. No les voy a decir que es fácil, la realidad es que a veces no me da más el cuerpo, no me da más la cabeza, las venas las tengo hechas pelota. Pero ¿saben qué? Yo no puedo cambiar mi diagnóstico. Lo que sí puedo cambiar es cómo vivir mi vida. Y elijo minuto a minuto. Todos podemos elegir minuto a minuto cómo queremos continuar nuestra vida. Como les dije, estoy en 3 tratamientos y estoy intentando cronificar mi enfermedad y poder convivir como lo hace un diabético o un asmático con esto. Y este fue el relato de mi viaje, que es incierto, pero ¿quién de ustedes tiene certeza de algo? Lo que sí sé es que cuando me vaya, voy a irme feliz de haber hecho siempre lo que quise y de haber elegido cada minuto de mi vida. Y amigos, no se olviden
que yo siempre uso taco aguja, así que cuando me muera háganle unos agujeritos al cajón porque si no, no me van a entrar los taco aguja.